Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estamos con el evento Six Star, así que presten atención que vamos a repasar el evento. Está un poquito, solo un poquito medio raro, pero vamos a dar, ¿ok? Empecemos. Primero lo primero, vamos, lo que vamos a hacer es darle, venir aquí a la estrella y darle a lo que es el evento de Six Star Journey Star Guide, ¿ok? Una vez que le des a Journey Six Star Guide, le das siguiente, 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 y te va a salir un cuadro como este de aquí, ¿ok? Hasta ahí estamos bien, creo yo, ¿no es cierto? Ok, presten atención aquí, por favor. Primero, una vez que te abra este cuadro de aquí, te va a salir la misión que dice Daily, ¿ok? Y te va a salir un signo de interrogación. ¿Qué hacer con eso? Tú le das clic al signo de interrogación, le das siguiente, 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 y te va a salir una misión, ¿ok? Ahora veamos cuáles son esas misiones. Ok, vamos con la primera misión. Te van a salir un total de 1, 2, 3, 4, 5. 5 misiones, ¿ok? Esas son las misiones diarias. Te van a salir 5 misiones, ¿ok? ¿Qué voy a hacer con esas 5 misiones? Te voy a explicar cada una. La primera misión que te dice, o sea, básicamente aquí te va a salir esto de aquí. El nombre de aquí, solo fíjate en el nombre de aquí, ¿ok? Si te sale Collect Starling Energy in Maple World, si te sale eso, lo que tú tienes que hacer es que te van a dar una silla, que tienes que estar sentado por 30 minutos, ¿ok? Cada minuto te va a salir como un contador ahí, 30 minutos, y una vez que estés los 30 minutos, presta atención, completas los 30 minutos estando sentado. Eso es si en caso te toque eso, ¿no? Ahí ya vamos a explicar las demás. Una vez que completes los 30 minutos, tú le das en complete. Cuando tú le das en complete, te va a salir arriba, te va a salir para recibir dos opciones. Reclamas las dos opciones. Te va a salir para recibir experiencia y para recibir regalo, que es una caja. ¿Ok? Reclamas los dos. Una vez que reclames esos dos, te va a salir esta caja, ¿no? Esta caja ya, si quieres, solo puedes conseguir uno de esos tres, ¿ok? Uno de esos tres. Ok. Ok, terminamos con lo que es la primera, que es lo que tienes que hacer para completar en general todas, pero en la primera. ¿Sabes? La segunda misión que te puede salir es Collect Star Fragment in the Starling Concentration. Ok, perdón por mi inglés, que es muy, muy básico y no sé nada. Básicamente tienes que coleccionar 100 Star Fragments que te van a dropear los monstruos de tu nivel. Matas, 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 juntas los 100 fragmentos y le das complete aquí. Complete, reclamas igual, igual, bueno, eso es dependiendo que te toque, ¿ok? Dependiendo que te toque. El siguiente, te puede tocar Collecte Dazzling Star Fragment Starling Concentration. ¿Qué es lo que tienes que hacer aquí si te toca esta? Tienes que matar 5 élites de esos pequeñitos que salen en los mapas. O sea, está el élite gigante que dice Warning y están los pequeños, ¿no? Los élites más chiquitos. Tienes que matar 5 y esos 5 te van a dropear un fragmento de Starling, ¿ok? Completas los 5 fragmentos de Starling, que en mi caso es... no, a mí me ha tocado otro. Completas los 5 fragmentos, le das complete y ya está. Reclamas el de arriba y el de abajo y luego completas, reclamas la caja. Ok, vamos por el siguiente. Si te pide Find the Hidden Star Fragment Monster Park, lo que tú tienes que hacer es ir a Monster Park, entrar dos veces. ¿Dónde hago Monster Park? Algunos estarán preguntando. O sea, ¿qué es eso de Monster Park? Vas aquí en este mapa. Ok, aquí. Y es aquí, Monster Park. O sea, le das clic aquí, luego aquí y luego aquí, Monster Park. Básicamente, ahí te entras al portal, entras sin party y entras dos veces. ¿Ok? Va. El siguiente. Creo yo que este es el más fácil de todos. Brick
Bridget up the world in Starline. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ese es el que me tocó a mí. Básicamente, te van a dar, cuando tú aceptes, eso es lo que me ha tocado a mí en esta ocasión. Te van a dar este cupón que ves aquí. En use, le das doble clic cuando esté en use y te va a salir una poción de ataque y ya está completada la misión. Ese es el más fácil de todos, ¿ok? Ya explicamos los 5 de las diarias, ¿ok? Aquí no les debe quedar ninguna duda. Todos están completos. Perfecto, ahora vamos con lo siguiente. Los challenges. Ok, antes de continuar con los challenges, tenemos 21 días para completar lo que es el 1 para pasar al 2, ¿ok? Va, los challenges. Ok, vamos a ir desde arriba hacia abajo, ¿ok? Luego ya voy a explicar esto. Primero de arriba hacia abajo. Ok, completamos el daily. Cualquiera de esos 5 te puede tocar y explicamos perfecto. Primer challenge. Obtiene node stones de mobs. ¿Qué quiere decir esto? Que en mapas de nivel 200, de nivel 200, en arriba, monstruos de tu nivel. Sí, en mapas de nivel 200, cuando tú estés matando, en eso que estás matando te van a dropear una node stone. Esta node stone de aquí te van a dropear en el suelo. Esa node stone te cuenta ya como una. Total, tienes que completar 30. Como ven, yo completé mis 30 node stone. Siguiente misión. Defeat Arcane River Monsters. Ok, te pide matar 500 de Arcane River Fleeing Mobs. ¿Cuáles son esos monstruos de Arcane River? Son estos de aquí. Ok, aquí no me sale. Tengo que ir a un mapa donde casi nadie vaya, ¿ok? Posiblemente aquí. A ver. Ok, está lleno. Voy por este lado. Ah, no, pues tiene que ser de Arcane River. Espérense. Que me estoy... Ok, aquí está. Este es el bicho que tienen que matar. Ok, ese que me está siguiendo, ese azul, esos monstruos que te bajan vida, ajá, esos que, no, que te dan un, como un estoneo en la cabeza. Ya, tienes que matar 500 de esos. Miren, van a ver, muerto. Ok, me acabo de contar, 60 de 500. Ok, va. Ese es el siguiente que... del siguiente challenge. Ok, 60 de 500, bueno. Siguiente. Reset Ability Used Honor Experience, 100.000. ¿Qué es lo que tienen que hacer aquí? Van en una mula que tengan de level bajo. Van a tener 100.000 de estos, seguro. Lo guardan así y luego le dan use. Y luego lo van a llenar esto hasta que consigan los 100.000. ¿Ok? Esto es para completar. ¿Cuál es el siguiente? Ok, esto parece mucho, pero recuerden que tienen 21 días para completarlo. No se apresuren. El que sí tienen que hacer diario es este de aquí, el Starlight. El siguiente. Defeat Totem Perfect. Ok. Esto tienen que hacer 50 perfects en el Totem. ¿Cuál es ese Totem? Ok, ahora les voy a explicar. Ok, ese Totem se consigue entrando a este portal. Cuando tú estés matando monstruos, te va a salir un portal de así, de este color, morado, ¿ok? Tú entras a ese portal morado y te va a salir este sistema de... O sea, este como para ganar experiencia de este tótem. Tienes que darle al punto medio de la espadita, perfect. Cuando tú consigas 50 perfect, o sea, tienes que conseguir muchos portales de 50, o sea, de estos... Hasta dar ser 50 perfects, ¿ok? Ok, creo que hasta ahí me entendieron perfecto. Va. Siguiente. Esta, activar runas 5 tiempos. ¿Cómo es esto? Básicamente, tienes que activar 5 tipos de runas. Esta no lo hagan porque está muy complicada, pero el que la va a hacer, mis respetos, ¿ok?
digamos, hay la runa de recovery, tienes que activarla 5 veces. La runa de destrucción 5 veces, etcétera, etcétera, etcétera. Todas, que un total son 50, 5 veces, ¿ok? Para completar esta. Esta, en mi opinión, es la más complicada. Pero bueno, hay el valiente que la haga. Que ya sabemos cómo hacer esto. Ok. Subir a nivel 5 el charm, el ability en un personaje hiper burning. Ok, la empatía. Ambición, empatía, esto. ¿Cuál es eso? Tú cuando das la tecla B, sale aquí. Charm, ambición, empatía, insignia, willpower, inteligencia. Ok, tienes que subir en un personaje hiper burning. ¿Qué quiere decir? Que esos personajes que te has creado que se puede llegar hasta 250, ese personaje que sube de nivel de 3 en 3, a ese personaje tienes que subirle a level 5 la inteligencia, el charm. ¿Cómo consigues? Una opción es dando estos del collection. Te dan estas cositas de aquí. Mira, por ejemplo, me dan premium colony, charm. Me aumenta el charm hasta level 5, no es mucho. Ok, lo puedes hacer. Hay varias formas de conseguirlo, pero esa sería como que la más, se podría entre comillas, fácil. Luego también hay pociones, por ejemplo estas de aquí: ambition, empatía, insignia, willpower, diligencia, charm. Ok, está media complicadita, sí, pero se puede completar. Va, siguiente. Ok. Completa Arcane River o Grandi Daily Quest. Son 20. Y solo puedes completar una por día. Si tú haces tu Daily de Arcane River, ¿cuál es esa Daily de Arcane River? O sea, esta de aquí. O ya de, si eres nivel 200, aquí. Ok, presten atención porque está medio complicadito. Espero que me estén entendiendo. ¿Está medio complicado? Sí. Ok, vamos a explicar paso por paso, ¿ok? Ok, tú haces tu misión quest de nivel 200, que es matar 200, me pide a mí. A ti te puede pedir otras cosillas. Completas esta misión, esta daily. Una vez que completes esta misión de Arcane River, solo puedes hacer una por día. O sea, en total tienes que hacer 20. Está complicada, pero ahora les explico lo que sigue. Una por día. Ok. Ahora, esta sí está un poquito mejor. Completa Arcane River Special Content. ¿Cuáles son esas? Aquí, esta es la de la diaria. Y esta es la de la semanal. Acá se puede conseguir 45 símbolos. Y se puede entrar 3 veces. Esas 3 veces te cuenta aquí. ¿Ok? En Arcane River Special Content. Cada mapa de estos tiene su Special Content. O sea, tienen 3, 6, 9, 12, 14, 15, 16. Tienen todas estas de aquí. ¿Okay? Cada una de estas tiene su Special Week. O sea, su misión especial. Que eso tengo que hacer una guía, pero uff, no me da tiempo. Perfecto. Va. Entonces, completa de las 30 de Arcane River. Recuerden que tienen 20 días para completar. Ok, tienen que hacer la de aquí: Clear Pollo Frito Crow Ship Dance. ¿Cuál es esta? Ok, ahora les muestro cuál es esa. Ok, en un mapa que sea así normal, en un mapa normalito, te va a salir este portal. Ok, y en ese portal, el Bounty Hunting Portal, te tiene que, cuando tú entres, tienes que hacer en especial esta de aquí. Antes de entrar debe decirte algo de dancing. O si quieres, entrate normal. Tienes que hacer eso de mover derecha, izquierda, arriba, abajo, derecha, bla, 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 bla. Completar todo esto para completar en especial esa misión. La de Clear Frito Close Ship Dancing with esta aquí. En 30 segundos. O sea, solo en 30 segundos tienes que hacer eso. ¿Ok? Ok. Y luego la última. The Fiat Strange Bounty Hunt. El último. Esta última. Ok. Esta última. Lo que tienes que hacer es entrar a ese portal. Ok.
Una vez que tú estés dentro de ese portal, te tiene que salir esto de aquí. ¿Ven ese amarillo? Ese amarillo que está al fondo, que está señalado con un círculo. Ok. Tienen que matar 20 de esos. Creo que por entrada son 5. Puedes matar 5 más o menos. Ok. Ok, terminamos con lo que es challenge. Ahora viene lo de abajo. ¿Va? De las diarias, tienes 21 días para hacer 10. 10 de estas. De los challenge, tienes que hacer 5. O sea, no especialmente tienes que hacer todas las de aquí. No tienes que hacer todas. Simplemente tienes que completar 5. O sea, 1, 2, 3, 4 y 5. No esencialmente tienes que completar todo el challenge. Completa 5 nada más. ¿Ok? Ok, vamos perfecto hasta ahí. Las recompensas. Una poción de experiencia de nivel 200 a 209. El personaje puede estar en hiperburning y normal le puede entrar. 1200 símbolos. Una arcana umbra de 15 estrellas que es sellada, o sea, es de las que te da Maple. Acá selector circulators, 20 cubos para ser legendario y un petcito. Ok, me mareé mucho en la explicación, pero creo que se entendió perfecto. ¿Va? ¿Entendimos? ¿Correcto? Va. Ese es el primer evento. Ok, pero como ven aquí arriba hay un evento más. Sí. Acá hay un evento más. ¡Ah! Se me olvidaba. ¡Uy! Casi se me olvida. Muchachos, Cuando ustedes... Espero que estén prestando atención. Cuando ustedes completen la daily... Ok, cuando ustedes completen estas diarias de aquí, por ejemplo esa que te pide estar sentado, coleccionar 100 fragmentos, coleccionar 5 droplets, Bielite Monsters, lo que al principio no les va a salir collect, o sea, complete, ¿ok? Lo que tienen que hacer es venir aquí a un mapa de, o sea, a cualquier mapa de la ciudad y darle aquí, a esta estrella, es lo que me olvidé decirles. Cuando ustedes le den a la estrella, o sea, a esta orbe que está aquí, recién se va a completar su misión, la diaria, ok, la misión diaria, ok, va, ok, se me estaba olvidando esto, muy importante, aclaro, porque ustedes pueden completar esto y les va a salir como incompleto, o sea, no completado, aunque ustedes la tengan, tienen que venir y darle aquí doble clic y luego les va a salir completado, ok, perfecto, hasta ahí vamos perfectos, ok, continuemos, siguiente evento. Ustedes vienen aquí al evento de acá, del evento. Están aquí y le dan aquí al Orange Musro, el de aquí. Le dan clic, siguiente, cinemática. Y le dan aceptar. Ok, una vez que completes el siguiente, te vas a un mapa de tu nivel, o sea, monstruos de tu nivel. Y luego te van a caer Ok, te van a caer cupones en el piso, en monstruos de tu nivel. O sea, yo ya completé creo los 1000. Sí, ya completé los 1000. Ok, cuando tú vayas a monstruos de tu nivel, te van a caer cupones en el piso. No me olvidé sacar captura de eso, pero sí. Estás mata y te van a caer cupones. O sea, una vez que aceptes esto de aquí. Ok. Tienes que completar 1000 cupones. Es una locura, yo lo sé. Pero hay una solución para esto. Tú no tienes tiempo para hacer esos 1000 cupones, ¿verdad? A ti no te alcanza ese tiempo porque tú tienes cosas que hacer. Hay una solución. Aparte de los 1000 cupones, si tú completas tus diarias, o sea, completas el Wonstan Restaurant, que este tutorial del World Restaurant ya explicamos en el evento pasado. Si tú completas estos, tus 300 coins, te van a regalar 500 cupones, aparte de los 1000 de recoger en el mapa.
Mauricio, ¿qué hago con esos 1500 puntos? ¿O qué hago con esos 500? Porque los 1000 no los puedo recoger, no me da el tiempo. Perfecto. Ok, vamos aquí al evento. Hay un evento donde se va a poner códigos para sacar scrolls, outfits, ropas, etcétera, infinidad de cosas. Les explico el evento. El evento, Maple Story se resetea a las 7 hora de Perú. No sé en qué hora se resetea. Desde las 7 hasta las 7 de la mañana es un evento. O sea, el evento este diariamente son dos fases, ¿ok? La primera fase demora 12 horas. La segunda fase son otras 12 horas. Total son 24 horas. O sea, si a las 7 de la tarde se reinicia, a las 7 de la mañana es la primera fase, o sea, termina la primera fase, y a las 7 de la tarde, que es el reset, termina la otra fase. O sea, son dos fases por día. Como ven aquí, ya faltan 9 horas para que termine esto. Ahora mismo están regalando ropa de set. ¿Cómo consigo yo esa ropa? Solamente, ok, va a poder conseguir. Tengo entendido, una persona del servidor Vera este regalo. Eso es lo que tengo entendido de momento. No sé si puede conseguir 10 o 15 personas. De momento, es la información que tengo yo actualmente. O puede ser que más personas, pero no se haga mucha ilusión. ¿Cómo consigo la caja? Puedes poner combinaciones, digamos, esto. Ok, se los explico como se los expliqué a mis amigos. En el servidor hay muchas personas. Si todas las personas ponen, 1000 personas ponen uno, es un ejemplo, ¿eh? No es exactamente a que van a poner uno, sino es un ejemplo. Si 1000 personas van a poner uno y 5 personas ponen 8, o sea, digamos 8, solamente 8, 50 personas. Entonces, esas 1000 que se repiten se van, o sea, automáticamente se eliminan porque son muchas repeticiones. Y solo quedarían 8. Y luego hay una persona que puso 4. O sea, había 1050 y hay una persona que puso 4. Las que pusieron 8 se eliminan también. ¿Por qué? Porque se repiten los mismos números. Y la persona que es la única persona que puso 4 es la que gana la caja. Entonces, ahora globalicemos en total. Todo, 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 todo. Yo puedo poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 7. Si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si hay otra persona que pone lo mismo que yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, automáticamente yo estoy eliminado. ¿Ok? O sea, out, fuera. Es según la guía que está, es así. Entonces tienes que ser muy, muy, qué sé yo, utilizar lo que se te venga a la cabeza, los números de la tinca, qué sé yo, números que sean imposibles de que se repitan. Y una vez que tú les des, yo voy a poner un número así al azar, ¿ya? Así, papá. Que le das enter y le das yes. Ok, mi número ha sido registrado. Puedes poner 15 números y tienes 15 números y porcentajes que puedas conseguir y ser el único de haber puesto ese número en todo mapa. ¿Va? Está complicadísimo, pero va, es un evento. ¿Qué vamos a hacer? Va, gente. Creo que es todo el evento que ha salido. Se los he explicado. Pueden escoger entre ropa, pueden salir scrolls 22 estrellas, una locura, pero no creo que está imposible. Puede escoger Face, Hair, un sinfín de cosas. Bueno, amigos, eso ha sido el evento. Complicadito, sí, para estar averiguando cada cosilla. No hay nada más ahorita. Luego salió el Guild Castle. Pero eso ya creo que de momento no le hay un beneficio exacto para el Guild Castle. Si encuentro algún beneficio, pues ya se los estaré haciendo saber. ¿Ok? Ok, gente. Eso ha sido todo.
Nos vemos en un siguiente video. Espero no haberme olvidado de decirles nada. Creo que he sido muy claro con la explicación. Y si algo me he olvidado, si por ahí algo se me ha escapado, en los comentarios háganmelo saber para automáticamente yo sacar otro video y corregir alguna cosa, ¿ok? Va. Nos vemos en un siguiente video. Mi cerebro, muchas cosas por mí. Hasta la próxima, mis amigos.